Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa número 12 de Sin Bandera Radio con una entrevista crossover que esta vez cruzamos el charco. Tenemos una pedazo de entrevista que es maravillosa. Por un lado tenemos a Eddie de Billy the Kid, una banda montada en 2007, es de San José de Costa Rica. Tiene en sus filas a Pablo Sánchez como guitarra y compositor, Eddie Gamboa, aquí presente con nosotras como vocal, Joel a la guitarra, Alejandro al bajo y Cianfa a las baterías. Billy the Kid se inició en el 2007 realizando giras en más de 25 países en los últimos 10 años. ¿Qué tal estás, Eddie? Hola. Hey, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Es un placer, es una locura como estar acá de día. Ustedes allá de noche. De noche. Sí. Pero buenísimo, buenísimo la oportunidad y la de tener esta invitación y poder estar acá conversando con vos y por ahí la otra gente que hay. Buenísimo, buenísimo. Claro que sí. El honor es absolutamente nuestro, Eddie, de verdad, en serio. Muchísimas gracias por estar aquí. Por el otro lado, tenemos Publio, Virgilio y La Chusma, una joven banda extremeña cuyo sonido se acerca al punk y al hardcore con un tono irónico y de mofa hacia la actualidad en sus letras. Para las personas que entienden sus letras, solo las que las entienden, son claramente antifascistas y con una militancia de izquierdas muy punzante y locuaz. Ave César. Ave. Hola, buenas. Me encantó aquí de teneros. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí cada uno en una parte, cada uno, de momento. qué bien, me alegro. Pues nada, vamos a empezar con la entrevista y en este caso vamos a empezar con Billy the Kid. Eddie, después de más de 500 conciertos habéis decidido dejar las baquetas, las guitarras, el bajo y los vocales, el micrófono y todo. ¿Por qué? Bueno, bien, nosotros comenzamos, decía, en el 2007, todo lo que pasó con la banda fue algo que no planeamos, nada fue planeado, todo lo que estábamos haciendo era solamente por la necesidad que había en el momento en la escena de meter un grupo que sentíamos que hacía falta, y de ahí para nuestros amigos, nada más, y de ahí las cosas se fueron desarrollando a una velocidad que nosotros no esperábamos, y nos llevó a manejar el grupo ya como no sé, como un grupo grande, como que había que llenar ya más expectativas, y ya cuando uno trata de llenar expectativas, se vuelve un poco complicado llenarlas con el tiempo que va pasando, porque va pasando el tiempo, la vida sigue, te vas llenando de responsabilidades, y cuando te das cuenta, ya no le puedes dedicar tanto al grupo como quisieras, y la línea de entrega de material es bastante alta, entonces porque ya no es solamente que le estamos tocando a nuestros amigos, ya es una cosa como que ya estábamos más conscientes de que hay gente que está esperando cierto nivel del material que entregamos, entonces conforme a esto va aumentando el tiempo que le tenemos que dedicar a la banda, y eso es algo que nosotros estamos no teniendo ahora. No estamos teniendo tanto tiempo como para dedicarle a la banda todo eso que la banda merece. Y también pienso como que hay que saber cuándo parar también, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que uno nunca quiere parar cuando las cosas están en el tope, ¿verdad? Claro. Creo que nosotros ahorita estamos un poco en el límite, siento. Como que estamos en un límite donde podríamos simplemente desaparecer y que la gente le valga un poquito de verga. Y estamos en un momento donde hay mucha gente que todavía le importa y se interesa en el grupo. Entonces, creo que es ahí cuando cuenta una despedida, ¿verdad? Cuando hay gente que todavía tiene como sentimientos por la banda. Entonces, es bastante cool como que exista ese sentimiento y poder decir adiós con ese sentimiento de la gente. Como, man, todavía me importa la banda, todavía me hace sentir cosas. Es bueno decirle adiós en ese momento. No cuando creo yo que la gente ya es como, ¡ah, qué pereza! Claro,
Que habrá gente, ¿verdad? Que diga, ah, ¿qué me importa que se deshagan? Bueno, claro, pero como con todo. Hay mucha gente que, pero hay mucha gente que no, y esa ha sido la sorpresa en este momento, ¿verdad? Fíjate. Como que ha habido mucha gente que nos ha escrito como, guau, ¿qué está pasando? ¿Cómo se van a deshacer? O sea, jamás, pero ha llegado el momento. Hombre, es que tenéis eso un sonido, claro, tenéis un sonido muy puro, o sea, muy, muy, o sea, habéis mezclado mogollón de géneros y solo vosotros, bueno, solo vosotros, hay muchísimas bandas también, pero ahí en Costa Rica debe ser un pedo brutal, o sea, meter el hardcore con el raga, con el reggae, con el rap, con el hip hop, me explota la cabeza. Entonces, entiendo que haya una comunidad que no quiera que os separéis, entonces esto empieza la leyenda. Sí, sí, y es bastante grande como en Latinoamérica, más que todo, o sea, nosotros en México son... Aquí voy a ir manejando, así que todos están invitados a subirse en el carro y andar conmigo. Qué bien, visita turística, pero tú verás. Más orgánico, les puedo volver la cámara, les puedo ir enseñando. Maravilla, ¿eh? Pero te contaba, o sea, en Latinoamérica sí es bastante grande. México nos va muy bien, Argentina muy bien, Chile y todo esto. Son países que la banda se sigue mucho y se quiere mucho, entonces es también por eso que queremos hacer como esto, lo del tour, ¿verdad? Como tener el chance, claro, de podernos despedir de este público que nos sigue bastante. De hecho, no descartamos para nada como un tour por España, que es algo que nos encantaría hacer, o sea, para mí. Estos tours que hacíamos por allá sin visitar España era como, ¿qué? O sea, no está completo. La cosa no está completa si no vamos allá. O sea, eso es, de ahí mi siguiente pregunta, claro, de ahí mi siguiente pregunta, porque habéis anunciado, tenéis un montón de fechas anunciadas. Estaréis en México el 31 de marzo en Querétaro, el 1, el 2 y el 3 de abril en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla, el 2 y el 3 de junio en Colombia, el 4 de junio en Quito, el 5 de junio en Lima, el 9 en Santiago, en Chile, Argentina, Brasil. ¿Y Europa qué? Europa estamos en veremos. Lo que pasa es que lo mismo que te digo, es el asunto como del tiempo, ¿verdad? El tiempo como que tenemos ya, no tenemos como ese tiempo tan holgado que teníamos antes, que podíamos irnos para Europa 2 meses y quedarnos allá 3. Ya. Teníamos 2 meses de tour y aprovechábamos y nos quedábamos 3. Claro. Entonces ya se nos reduce un poco. El plan que estamos teniendo ahorita, espero que salga, es hacerlo, pero en verano del año que viene. Entonces, tal vez como, no este, sino sería para el que viene, para poder captar las fechas de festivales. Claro. Que se hacen más que todo en verano. Nosotros siempre fuimos en otoño. Otoño, invierno. Siempre fuimos noviembre, diciembre en tour y nunca fuimos en verano. Entonces, queremos ver, ya tenemos ahí como algunos contactos hablados para poderlo hacer de 2023. Espero que la gente todavía se acuerde de nosotros en el 2023. Por supuesto. Y también ten en cuenta que con los líos que estamos teniendo del coronavirus, con todas estas historias de los cierres, de tal, entonces ya para el año que viene ya podréis venir sin ningún problema y sin ninguna traba.
Sin ninguna traba. Gente de Publio, Virgilio y La Chusma, ¿qué tal estáis? Acabáis de sacar vuestro segundo larga duración Animus Jocandi, donde volvéis a repasar la actualidad política española desde la sorna, la fina ironía y el tupa tutupa más ruidoso. ¿Qué queréis transmitir al público con este segundo disco? Pues la verdad es que desde un sentido, sobre todo desde una crítica, desde el humor, sobre todo. Uh-huh. O sea que no dejamos títeres sin cabeza, también si hay que meter mierda con todo el mundo, se mete. Uh-huh. Así que para adelante. Claro, es como la línea que lleváis en todas vuestras creaciones. ¿No tenéis un poco de presión con eso de que el segundo disco tenéis que darlo todo, el segundo disco es muy importante, ¿no? ¿Sentís un poco esa presión de haber triunfado con el primero y el segundo que a lo mejor no le guste a la gente? No, eso no. Nos pasa con el tercero, Pepa. Claro, ahora nos pasa. Es verdad que lo hemos visto todo, viene todo como muy de repente, uh-huh. Pero de momento... Sí. No sé, hacemos canciones para nosotros los primeros, entonces las primeras, si nos gustan a nosotros, a la gente si le gusta bien, si no ya está. Y en este disco, en el primer disco quedó mucha gente por decirle cocinas, ¿no? Como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Elon Musk, gente así que se nos quedó en el tintero. Reverte. Reverte, sí. Incluso algunos tintes de autocrítica que también... Hombre, lo primero. Un poco algo necesario. Claro. Nos pasando palos fuera, pues también hay que... saber, sí. Darse la propia autocrítica. Claro, claro. Viva la autocrítica, claro que sí. Luego os preguntaré por eso. BTK, Billy the Kid, cito textual. Antes de despedirnos, hay proyectos que nos encantaría dejar terminados. Uno de ellos es grabar un vídeo para Tormenta de Fuego, tema de nuestro último álbum, Destroy Babylon. Y también antes de terminar, nos gustaría dejar grabado un último EP y documentar nuestras últimas giras. ¿Cómo lleváis esto? ¿Esto se va a cumplir? Uf, pues me siento como cualquier presidente de cualquier lugar ahí, nada más paz y vamos a hacer. Prometo, viene disco, viene gira, pero la cuestión es que en esos dos años que han pasado, sí tenemos unos temas que ya estaban comenzados, o sea, tenemos ya como cuatro temas que ya los tenemos maqueteados, queríamos hacer
un remaster de temas de nosotros, de discos viejos que nos encantan, que nos gustaría dar. Entonces, sí, junto con estas 5 o 4 canciones nuevas y estos remaster, creo que podríamos alcanzar bien como esta grabación. Más que todo es porque no estamos comenzando los temas como desde el inicio, o sea, ya hay algo trabajado, ya hay algo hecho. Claro. Y con la parte de documentar el tour y todo eso, ya tenemos quien lo va a hacer, ya tenemos ahí gente que lo va a editar y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que sí son cosillas como bastante posible, porque tenemos como el network de gente que nos ayuda y que está ahí anuente a echarnos la mano, entonces lo hace más sencillo, ¿verdad? Es muy complicado cuando es solamente los 5 de la banda que tenemos que estar haciendo las cosas. Entonces, al final de cuentas, nosotros hemos trabajado como un colectivo de amigos, de compas que llegan y nos ofrecen ayuda y nos dicen, hey, yo te puedo hacer este video, hey, yo te puedo ayudar, ta, 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 ta. Y al final, Divide de Quito ha sido mucho eso, como un colectivo de gente que nos ayuda con las ideas que tenemos. Y, bueno, y creo que ha sido bastante bonito, ¿verdad? Bueno. No sé, claro. que sean el empuje de varios amigos ahí, ayudando a un grupo con el que han crecido, porque ya después de 7, comenzamos en el 2017, y tenemos como casi 14 años de estar tocando. Para el 2023 tendríamos. Tendríamos bastante tiempo. Entonces, pero sí, yo creo que es realizable y lo vamos a hacer. Muy bien, pues esperamos de verdad todo ese material. Claro que sí, por favor, pásamela a mí primero y luego ya veremos que no. Y ahí te voy a pasar, a ver, para que me dé el feedback, a ver si el asunto funciona. Es como esa pregunta que le hiciste a los otros chicos de que si el segundo álbum, que es súper importante. Sí, es complicado ese segundo álbum, totalmente. Hombre. Pues ellos están ahí y han metido un hostiazo, han hecho así, pa, os lo coméis, la verdad, es súper bueno el segundo álbum, yo te recomiendo que los escuches, se llama Animus Jocando. Tienes que pasarlo. Claro que sí, así. Claro. En cuanto pueda te lo paso, que está en YouTube, ¿verdad, chicos? De Publio, está en YouTube y está en formato físico, ¿verdad? Sí, ya, y ya estamos hasta medio trabajando con el tercero, o sea que estamos que no paramos ahora mismo. Hombre, van saliendo temas, ¿no? Porque la verdad es que la actualidad política está bastante movidita y van saliendo cositas, ¿no? Va saliendo, o sea, si van saliendo luego las canciones como churros, en plan cuando nos sentamos a componer es que luego ya no paramos, en plan dices, bueno, pueden salir mejor o peores, pero ahí van saliendo. Yo flipo con vosotros, la verdad. Y vamos... Luego, bueno, aquí también mi colega, el de la máscara de Anonymous, ahí también que es bastante genio con las letras, el cabrón. Eso voy a preguntar luego. Vamos a ver, para mí de los mejores temas del disco son Sangre, GTA Españita y Original Macho, ARV Hulls, hijos de puta, muy bien. ¿Sabes? Tenéis para todas, ¿vale? ¿Cuál es el tema que más os ha costado sacar? ¿Sacar en qué sentido? Publicar. No hacer, sino publicar. Para decir, hostia, aquí me van a meter, aquí me van a tal. ¿Cuál? No sé, a mí me dio mucho asco Sangre. A mí el tema de Sangre me pone los nervios. A mí también, vale. Pero bueno, es que... Es necesario. Es que es necesario, es que lo estamos viviendo. Es que vivimos en una zona rural en donde eso es así, día también. Es que estamos hasta la molla ya de los cazadores y de la puta mierda de violencia con los animales que no se entiende. No sabemos cómo estuvimos aquí. Aquí en España somos maravillosos matando animales, ¿verdad? Somos la hostia. Sí. Claro, además por aquí, por Extremadura, que es el coto de caza de aquí. El coto de caza. Sí. Básicamente, o sea que... Sí, vale. Claro. Pues... Entonces, me falta... Acá es prohibido la casa. No me jodas. Pues no fastidies. Qué gozada, man. ¿Sí? Qué fuerte. Pues aquí no. Y aquí la están liando mogollón. Bueno, ya sabrás que los toros aquí, ¿sabes? Es lo que manda. Y todavía se siguen haciendo toros.
Así que esto es... Sí, toros acá igual también hay. Sí, fíjate, sí. Hombre, yo también creo que es algo que ya está condenado a morir. O sea, yo creo que le quedan dos telediarios a esta mierda también. Sí, tanto a uno como a otro. Sí, cada vez la gente lo va repudiando más. ¿Puedes repetirlo? Te hemos escuchado fatal. También hay artículos que también a lo mejor se incluyen. Digo que ese tema yo creo que está condenado a morir poco a poco. O sea, cada vez hay menos, más opinión popular de que no le acaba gustando. Hay algunos que ya porque le da asco el sadismo, pero otros también porque simplemente les es indiferente. Es un espectáculo que lo sádico no quita de que sea aburrido también a la vez, ¿sabes? O sea, las dos cosas. El sadismo es aburrido. Vamos, titular. Claro que sí, es que vaya tela. Sí, o sea, ya por doble. Unos por aburrimiento y otros porque dice, joder, que es bastante sádico el tema este. Claro, la caza, una actividad que se resiente por las consecuencias de la crisis sanitaria. 540 venados y jabalíes abatidos por 16 españoles a 40 kilómetros de Lisboa. Más se va a hacer mucho hincapié en las redes sociales. Ni soy un psicópata, asesino serie, ni tengo una macabra parafilia con la muerte. No suelo disfrutar ejecutando al inocente. Exploto los recursos naturales sin cobrar. La derecha pacifista, amante de la tierra. No es la que engendraron los que ganaron la guerra. Todos coinciden en la necesidad de matar. A Colmillo, que lo mataron los perros solo. Pues a la que pasa le intento dar. La buena que matar a Alimañas y Alimañas para el fin, cuatro con los pescadores. Unas imágenes que distorsionan la realidad. De aquellas guerras, estas monterías, y para algo vivo, date una alegría, libertad de tener armas y banderas nacionales. De aquel fascismo, estas atrocidades, España cementerio de perros y rojos. No mato por placer, me dice buen mozo. Soy muy de leer y dar buena conversación, y de regalo hago control de población. En España, la violencia es cultura, no vergüenza. Amo España como mierda, bichos muertos, tortura y sangre. Con el tema este, claro, la verdad. Sí. Una pregunta cortita. Me ha faltado un poco la representación extremeña en el nuevo disco. ¿Puede ser que nuestro colegui Alberto Casado, diputado del PP en el Congreso de los Diputados, se haya ganado un temita? Yo creo que no vamos a descartar nada. Vale. Ese por representación extremeña se lo está ganando más el de el que dio el botón que no. ¿Quién se lo gana a pulso? Yo creo que... Claro, ese es el que te estoy diciendo. Nada, te contextualizo, Eddie. Aquí en España, ahora mismo, en la política, estamos teniendo muchísimo lío y la gente de derechas está haciendo, o sea, ha votado que sí a una ley que querían votar que no. Y al final ha salido la ley gracias a que uno se ha equivocado y ese uno era de nuestra tierra. Entonces la risa es maravillosa. Okay, ¿quiénes eran? Los de derecha son Vox, me imagino. Sí, sí. Y el Partido Popular. Así que uno del Partido Popular la ha cagado y gracias a él ha salido la ley que no querían que saliera. Así que mira, estamos con la risa. Sí. La gracia es que le han tenido que caer collejas, pero vamos. Wow. Vale, pues os voy a hacer una pregunta en común, ¿vale? Billy the Kid, Eddie, lleváis más de 15 años encima de los escenarios. Mirando vuestra carrera con perspectiva, ¿qué consejo le darías a Publio Virgilio y la Chusma para que llegaran a los 15 años que vosotros lleváis con la misma salud que vuestra banda? Eso está durísimo. Está durísimo porque el asunto también con, bueno, nosotros con la banda no hemos mantenido, digamos, como un line-up muy, muy sólido. Eso ha sido como tal vez como un problema como que nosotros hemos tenido, pero eso se ha hecho más que todo por el asunto de los tours. Cuando andamos de tour, hay gente que no puede irse de tour con nosotros, entonces terminamos cambiando la gente, ¿verdad? Claro. Pero creo que muchas de estas cosas de cambiar a la gente es una cosa, pero cambiar la idea del grupo y tener
la idea clara de para dónde es que van y qué es lo que quieren hacer, no importa quién esté tocando la guitarra o esto en este X Tour, porque al final de cuentas lo que están haciendo es un movimiento, es una construcción de ustedes, como Willy de Quito, es una construcción de nosotros, que va desde las letras, desde el sonido, de lo que queremos expresar nosotros de una tarima, transmitir en una tarima. Al final de cuentas, lo que metemos son amigos que también queremos, y la gente que no está con nosotros, digamos, ahorita Pablo no está con nosotros, está otro guitarro con nosotros, sigo queriendo demasiado a Pablo, sigo queriendo demasiado al chico que está entrando a tocar con nosotros. Entonces, al final de cuentas, lo que mantenemos es eso, es esa idea y es esa meta clara de lo que queremos. Entonces, creo que para que un grupo sea exitoso y tenga una durabilidad, es tener claro qué es lo que se quiere hacer. O sea, si lo que quieren es vacilar y que el asunto sea un asunto de risas y poderle dar con esos temas también un vergazo en la cara a la gente, y pues que se sume el que quiera, ¿verdad? Que se sume. Lupe no puede, pues que venga otra chica o otro chico y a fuego con todo, y que le prendan fuego siempre a las cosas, porque al final de cuentas su grupo es su país, es su planeta. Entonces, entonces al final de cuentas es eso. Es difícil mantener la cabeza de tanta gente en una sola meta. Yeah. Y es ahí donde viene el craft, donde viene la magia, donde viene el asunto de sostener esa idea, ¿verdad? Sostener a todos unidos y empujarla. Entonces, es tolerancia más que todo. Tolerancia, paciencia y tirarle. Coño, ¿habéis escuchado, Publio? Tolerancia entre vosotros. ¿Vosotros cómo os veis de aquí a 15 años? Pues por suerte nos conocemos desde hace ya muchos años entre todos. Hemos tocado en otros proyectos, alguna vez hemos coincidido, entonces más o menos ya nos conocemos todos bastante bien y solemos tener más o menos una misma mentalidad y una manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que si todo va bien, pues podría tirar para adelante. A lo mejor, yo creo que si se disolviera alguna vez por algún casual sería porque estaríamos cada uno a tomar por culísimo. Claro. O sea, de que ya no nos pudiéramos ver por X circunstancias, pero ya está. O sea, si al fin y al cabo eso muchas veces lo que más mata a los grupos que no continúan, el compromiso. O sea, hay mucha gente pues, que le van surgiendo cosillas y va tirando todo para atrás. Que a lo mejor uno que es súper virtuoso, que toca muy bien y tal, pero a lo mejor te aguanta dos ensayos y va a un concierto como mucho y dices, bueno, pues hasta luego. Claro. Es por lo que se suelen ir muchas veces a la mierda los grupos y por lo que yo estoy viendo mucho tiempo, al fin y al cabo. Claro, claro que sí. Total, digamos, eso que hablas es prácticamente lo de nosotros. O sea, van surgiendo cosillas y van surgiendo cosillas que no te dejan seguir más, o sea, querés meterle, pero al mismo tiempo no te deja el la circunstancia y ya está. Claro que sí. Pero mientras se pueda, no hay nada mejor que estar haciendo esta mierda. O sea, es un regalo de la vida poder tener una banda que no muchos pueden contar. Y que a la gente le guste es otro. Buah. O sea, nosotros hicimos esto sin pensar a la gente le iba a gustar, ¿verdad? O sea, nos valía una verga si les gustaba. El asunto era que queríamos hacerlo. Pues, después las cosas comienzan a cambiar un poquito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, quiero que guste. Claro, claro. Pues resultó, la verdad es que resultó muy bien. We'll be right back.
pan rotivo de la pierna que huele. Pan destructivo que el mercado te bebe. Como el ojo que mira te acabaría capítulo de mi vida. Lo ven, lo entienden. Por cómo vivo mi vida. Estrellas, prepara toda mi vida. Estrellas, prepara toda. Estrellas. Tudo beleza, aquí Panema Leaks. Como siempre digo, lo primero es agradecer que estéis aquí con nosotros en el programa. A partir de ahí, formularos la siguiente pregunta. ¿Creéis que este verano en Europa habrá festivales a gran escala? Es decir, ¿los grandes nombres americanos cruzarán el charco para venir aquí a Europa y dar sus respectivos conciertos en festivales? Nada más, me despido. Tudo joia, tudo beleza, obrigado. Cuanto más se mueva la música, yo creo que mejor. Yo, pero es que no sé ahora mismo. Como estando la cosa en este momento y con los desarrollos que están saliendo, no tengo ni idea ahora mismo. Claro, la movida es el coronavirus. Todos estos rollos. El coronavirus, el conflictillo este que ha salido ahora con lo de la OTAN y bueno, Ucrania. Rusia. Y no Rusia, tal. Ahí, claro. Claro. Dice, esperemos que, no, que se quede en nada, porque si no... Pero vamos, si voy a ser optimista, yo voy a decir que sí, que yo creo que para adelante, o sea. ¿Tú crees que este verano vendremos, o sea, vendrán bandas americanas, etcétera? Yo creo que sí, por mi parte. El resto no sé. Vale. ¿Y Eddie, tú cómo lo ves? Yo creo que la cosa está bajando. Yo espero como que. Yo digo que sí. Yo apunto que sí. O sea, no puede ser que este asunto del coronavirus y toda esta pandemia nos siga afectando tanto. O sea, yo sí voy a ser optimista y pensaré que para ese entonces vamos a estar súper bien. Si es que a Putin no se le ocurre tirar una bomba y irnos todos a la mierda, ¿verdad? Pero ahora de repente. Pero o a los otros, no sé. Sí, sí. Pero ¿qué fue? Pero sí. Yo digo que sí. Claro, eso, claro. Bueno, sí. Pues entonces los músicos y los programadores decimos que sí, o sea. O puede ser que hayan conciertos posapocalípticos y eso sea lo que. Ah, lo que está de moda, ¿verdad? Eso me mola. Para eso contamos contigo, para eso contamos con todos, claro que sí, con todas, claro que sí. ¿Y vosotros qué tenéis que decir, chicos, de la chusma? Yo no me he enterado de la pregunta, la verdad. Nos han ladrado el perro y entre que se ha cortado el perro no me he enterado de nada. ¿Me la puedes repetir, por favor? Más que nada, que si crees que se va a estar salvadas las giras entre Norteamérica, o sea, perdón, entre América y Europa, que se van a estar salvadas, tanto América y Europa como puede ser Asia, como puede ser Oceanía, ¿vale? Que si se van a relajar un poco las tasas, se van a relajar un poco, pues eso, las medidas de anticoronavirus y toda esta historia. Sí, ojalá. Pues ojalá. Yo creo que sí, la tendencia que lleva también creo que apunta bastante. Sí. Hombre, pinta mejor, ¿no? Que hace un tiempo. Pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe. Nunca se sabe. Luego se están haciendo bastantes eventos que quedan suspendidos el año pasado, este año, y para este verano lo que está pasando
partir de ahora la cosa va a ir rodando. Va mejor. Esperemos que sí, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchísimas gracias. Me han quedado un montón de preguntas por preguntaros, pero siempre pasa lo mismo. Así que los 40 minutos no dan para nada. Muchísimas gracias, Eddie. Muchísimas gracias de Billy the Kid por atender a nuestra llamada. De verdad, es un honor teneros aquí. Me queda la duda. ¿Ustedes dicen chusma normalmente o chusma lo sacaron de otro lugar? ¿Responded, chicos? No. ¿Cómo has dicho? ¿De dónde? Es que repite, o sea, la pregunta. Como que en España se dice, esa es una chusma, como una persona mal, digamos. Sí, más o menos. Son las chusmas. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, okay. ¿Podríamos decir que nos sacaríamos el chavo del 8? Pues no. ¿Y en Costa Rica cómo se dice la chusma? ¿Qué es? Sí, no. O sea, para nosotros chusma, yo estoy completamente seguro que se sacó el chavo del 8. O sea, ¡toma! Sí. Es la manera que la gente dice chusma, o sea, y creo que fue adoptada de ahí, entonces por eso estoy como, las veces que estaba por allá no he escuchado a alguien decir, esa gente es una chusma. Fíjate. Pero ahora que lo sé con ustedes, entonces tenía la duda. No, pero vamos, no era por ahí. Digo, se puede confundir, pero también me hace gracia que la gente lo pensara, ¿sabes? De que dice que venga del Chavo del Ocho. No, pero nosotros también escuchamos al Chavo del Ocho. Nosotros vimos al Chavo del Ocho. Ah, vale, aquí llegó a España el Chavo del Ocho. Claro, yo creo que aquí lo hemos visto porque repetimos aquí. Creo que en el único país que no fue grandísimo o tan influyente, creo que fue en México, pero de Fíjate. México para abajo es grandísimo. Aquí llegó y vamos, lo recuerdo con todo mi amor, vamos, chusma, 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 claro que sí. yo pensé que era algo como adoptado de afuera, sino que no tanto como que era algo que ustedes decían, digamos, nada más eso. Esa era mi duda. Pues fíjate, y aquí vino con acento y con todo, o sea, era maravilloso el Chavo del Ocho, vamos, reivindico el Chavo del Ocho. Pues muy bien, hemos terminado la entrevista, muchísimas gracias, por cierto, Publio, Virgilio y la Chumba, que estábamos aquí hablando con Eddie, muchísimas gracias por todo, algo más que decir, algo más que aportar, una postilla que sangrar. Que muchas gracias. Pues, por supuesto, que muchas gracias, la verdad, por darnos la oportunidad. De nada, siempre. Pero lo pasamos muy bien cuando nos entrevistamos. Muy bien, me alegro. Y yo con vosotros también. Sois para mí, vamos, mis niños. Un descubrimiento absolutamente maravilloso. Sois la hostia. Así que nada, pues muchísimas gracias por todo. Terminamos con esto y hasta otra. Amanece en la llanura de Oklahoma. Coche como el GL recorre el horizonte. Melavo tiene una misión. Paletón. En su mano está salvar la nación.